Ahora sí, buenas tardes, le damos la bienvenida a Macarena González. Ya estamos grabando. Así que bueno, quienes quieran certificado de la charla, envían al chat del museo, por favor, nombre y correo electrónico y se les será enviado. Y bueno, bienvenida Macarena, somos Muchas todo gracias. oídos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecerles por estar ahí en esta vía virtual, que yo particularmente la quiero poco. Y también aprovechar a agradecerle a la Sociedad Zoológica del Uruguay y a este museo, al Torres de la Llosa, por invitarme a ser parte y por hacer posible esta serie de encuentros que hacen posible que investigadoras e investigadores que trabajamos en Uruguay tengamos la oportunidad de contarles y de compartir e intercambiar con ustedes temáticas, las distintas temáticas en las que trabajamos en ese gran mundo que es la biología. Bueno, entonces, como verán a partir de mi sutil título, el pretexto para encontrarnos hoy tiene que ver con hablar de arañas y particularmente con arañas de tela. Si bien pienso que si se les ocurren arañas de tela, quizá no sean de estas que vamos a hablar las que se le vengan primero a la mente. Vamos a ver si tengo razón. Bueno. Oh, y ahora no puedo cambiar. ¿Qué pasó? ¿No puedo? Ahí Bien, va. perfecto. Bueno, en instancias anteriores, compañeros, como en el caso de Rodrigo Postiglioni y la vez pasada Carlos Toscano, ya les estuvieron contando, estuvieron conversando con ustedes respecto a diferentes líneas de investigación en las que ellos trabajan en torno a las arañas. Así que solo para hacer de ayuda a memoria y ver en cuanto a números de qué hablamos cuando hablamos de arañas. Está bueno tener presente que actualmente hay en el mundo casi 50.000 especies de arañas reportadas, que a su vez se organizan o se reparten en 129 familias. De esas casi 50.000 especies, en Uruguay tenemos citadas 340, repartidas, distribuidas en 54 familias de esas 129 que existen reportadas. No sé qué les pasa a ustedes, pero en general, cuando nos preguntan así rápido qué tipos de arañas hay, a mí me parece que tendemos a distribuirlas casi espontáneamente en dos grandes grupos. Por un lado, las arañas de tela quizás sean las primeras que se nos ocurren por estas construcciones tan llamativas que hacen, si bien no son el grupo más grande. Incluso quizás dentro de las arañas de tela, las que primero recordemos sean las de este tipo, las arañas de tela orbicular o tela en rueda, que tampoco son las únicas que hay. También hay arañas que hacen telas irregulares, como las que construyen los fólcidos, las arañas de patas largas que están en las casas, por ejemplo, o las arañas de tela en sábana, que muchas veces vemos en el campo cuando cae el rocío y se ven como placas blancas, o las que hacen telas en forma de embudo, que se parecen un poco a las de sábana, pero que si las miramos con mayor detenimiento, tienen, además de esa sábana, un tubo, y si lo miramos en su globalidad y sobre todo de perfil, se nota bien esa forma de embudo que les da el nombre. Eso en cuanto a las arañas de tela. Y el otro gran grupo, que quizá tengamos en esa división dicotómica de arañas, es justamente el de las arañas que no son de tela, o para ser más rigurosa, el de las arañas que no viven en tela. Este grupo es muy grande y la mayoría o una gran proporción de los integrantes de este grupo son arañas errantes o caminadoras. Dentro de las 129 familias que decíamos que existen de arañas, la familia Lycoside o de las arañas lobo, es una familia por excelencia integrada por especies que tienen hábito de vida errante, suelen ser caminadoras. Esta familia es grande, grande, digamos, está en el top 10 entre las primeras 10 familias con más cantidad de especies de las 129 que dijimos que existen. Y a su vez sus representantes están prácticamente en todo el mundo,
menos en la Antártida. De las 2.400 y contando especies de arañas lobo que hay reportados para el planeta, en Uruguay tenemos 31 especies citadas. Tanto estos números como los que mencionábamos antes, seguro están subestimados respecto a lo que es la realidad de la diversidad actual en este grupo. De hecho, cada año siguen sumándose descripciones de especies nuevas, lo que nos da la pauta de todo lo que nos queda por conocer de este grupo. Y en Uruguay en particular tenemos colegas trabajando mucho en detectar y en describir la fauna de este grupo que nos resta por conocer. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una araña lobo? A mí me pareció que esta era una foto típica de una representante de esta familia, con, bueno, esas patas bastante robustas, con esa disposición de ojos. Miren, si acá me traje una foto que yo quiero mucho, con esta cara, digamos, que es la típica de una araña lobo, la disposición de ojos es típica de cada familia. Y también una característica de la familia que vemos representada en esta foto es que las hembras cargan siempre con sus crías los primeros días luego de que éstas salen del saco de huevos. Las madres tienen ese cuidado maternal y a su vez esas madres incluso también antes cargaron con el saco de huevos adherido a sus hileras. Por eso es que ocurre muchas veces que cuando nos encontramos con estas arañas que son frecuentes en nuestros jardines, a veces cuando movemos escombros, cuando entramos la leña, podemos ver arañas como con una pelota blanca detrás, que es ese saco de huevos, o también ocurre eso que alguna persona nos cuenta de que quiso matar a una araña, le pegó un pisotón y salieron cientos. Bueno, es una madre que acaba de morir y una camada que quedó huérfana gracias a nuestro pisotón. Ahora bien, si bien el 99% de las arañas lobo son, como dijimos, errantes, caminadoras, no tienen un lugar fijo para vivir, hay un pequeño grupito en el mundo entero, que no llega a las 20 especies de las 2.400 y pico que dijimos que existen, que rompen con esa regla. No son errantes, sino que son sedentarias y sí viven en tela. Y construyen este tipo de telas como el que muestra la foto, telas en forma de embudo. El que existan este pequeño grupo de licósidos de tela dentro de una familia que no lo es, que no tiene en general representantes con este hábito de vida, nos da una gran oportunidad a nivel de investigación para entender cómo y por qué los hábitos de vida de las arañas lobo han cambiado durante su historia, durante su evolución. Y también entender qué consecuencias traen esos cambios para las arañas el optar por un hábito de vida u otro en sus diferentes actividades cotidianas, digamos, desde buscar pareja, desde poder comunicarse al momento del apareamiento, el cuidado maternal, la forma de capturar las presas, todo eso puede verse modificado, seguro se ve modificado, por el hábito de vida que tenga cada grupo. En las arañas lobo en particular, durante muchos años, se trabajó sobre la hipótesis de que tener tela y vivir en tela era un rasgo viejo para la familia. Es decir, que cuando se originaron las primeras especies de la familia, tenían esa forma de vivir, vivir en tela. Eso es lo que intenta mostrar este árbol. Ellas no ven lo que yo señalo, ¿no? Sí. Ah, ¿ven? Bárbaro. Que si bien viene de una línea inicial que empieza a ramificarse. Y las ramas más, las primeras que se ramifican son las más viejas. Y lo que propone esta hipótesis, entonces, es que las arañas que hacen tela de esta familia son las que surgieron primero. Y luego las ramas que se van modificando hacia adelante son las que surgieron después, las errantes, que hoy en día son la mayoría. Sin embargo, esta hipótesis se ha, bueno, trabajado mucho y hay autores como estos colegas argentinos que han relativizado esta afirmación y sumando entre otras cosas información molecular, genética, han mostrado este tipo de árboles que vemos acá, donde si ven ya no están todas las arañas lobo de tela en la rama más basal, ni en las dos primeras ramas más basales, sino que la tela también está más hacia el presente en la evolución de la familia. Es por eso que ellos dicen que
el hábito de vivir de vida, el hecho de vivir entera en la familia y el ser errante habría sido una opción que habrían ido y vuelto a lo largo de la evolución de la familia. Quizás si eso es así, explique en parte por qué en las arañas lobo hay algunos rasgos que no terminan de encajar, digamos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vieron que decíamos recién que todas las integrantes de esta familia, las hembras, cargan con su saco de huevos, que es lo que vemos ahí, ese disco medio pelota blanco, y que también cargan con sus crías. Bueno, eso es una adaptación que se considera a la vida errante, pero sin embargo, las integrantes de esta familia que hacen tela también mantienen o tienen esos rasgos, porque si es una adaptación a la vida errante, los de tela también lo hacen. Entonces, es parte de ese puzzle, de esas piezas, de las muchas que tienen las arañas lobo, por ver cómo encastran, porque en realidad nos faltan partes de la historia. Afortunadamente, en Uruguay tenemos la suerte de, aunque somos un país chiquito, de tener una de estas especies de arañas lobo de tela. Una de estas poquititas 20 que dijimos que hay en el planeta, bueno, en Uruguay hay una. Y su nombre es Aglauctenus lagotis. Ahí vemos una foto que la elegí entre otras cosas porque, bueno, quizá han escuchado hablar de esta especie antes, quizá la vieron en el campo. O quizá también la han escuchado nombrar, hace unos años se habló de ella porque se la propuso como potencial controladora biológica de langostas. Y es cierto que las langostas son, bueno, un insecto frecuente en su dieta. Las telas que construyen, que es lo que se ve a la derecha, son grandes y si ven en ese tipo de fotos se puede ver bien la forma de embudo que las caracteriza. Estas telas están construidas por seda que no tiene pegamento. A diferencia de, por ejemplo, las telas orbiculares que vimos hoy, que muchas veces tienen seda pegajosa. En este caso, no, toda la seda que se usa es sin pegamento y la tela funciona netamente como una extensión sensorial de la araña. Todo lo que caiga, tironee, peche con esa tela pasa a formar parte del mundo de ese individuo. En este video, lo que quiero es mostrarles una aptitud que en realidad tienen todas las arañas y que las Aglauctenus lagotis usan mucho al momento de tejer. Esta es una araña cualquiera, digamos, no es una Aglauctenus lagotis, y lo que vemos acá es el abdomen, la parte final, y lo que vamos a ver que se mueven son las hileras, el lugar por donde sale la seda. Y lo que les quería mostrar es que las arañas tienen la posibilidad de mover las hileras de manera independiente. Eso hace que puedan generar desde fajas de seda hasta fibras muy finas o hebras que varíen en su grosor según si la araña opta por aunar o diseminar las fibras más finas. Y eso, como les decía, las Aglauctenus lagotis lo usan mucho al momento de tejer. Acá vamos a ver un pedacito de una parte inicial de cómo teje esta especie. Solo para que vean, si es que se puede, que en las hileras van a ver que cuando va pegando los hilos, la araña a veces pega la seda de una sola hilera, a veces aúna y pega seda de más de una hilera, a veces vamos a ver que eso que decíamos abre todo un abanico de hilos finos y a veces los concentra e incluso a veces hace una cosa con una de las hileras y otra con otra. Bueno, como pasaba en la vez anterior, a veces se va de foco, pero créame que en algún momento, bueno, ahí capaz que se ve eso que les decía, se ven incluso el pegamento, el momento en que adhiere los hilos y cómo va formando ese embudo. En este caso, este registro fue en el laboratorio, están en cajas de acrílico y esas tachuelas que se ven. No es para que el bicho se pinche, sino para que lo use como punto de apoyo y además lo hicimos funcionar como una cuadrícula porque sabíamos a qué distancia, como que fuera la guerra naval, ¿no? Sabíamos a qué distancia estaba el animal y cómo se había movido porque estábamos en ese proceso de describir la construcción. Y como demora muchas horas en tejer esta tela, incluso muchos días, acá
Les muestro una serie de fotos de ese proceso de construcción, solo para ir viendo cómo se va quedando construido el embudo, que en realidad van a terminar siendo capas y capas de seda superpuesta, donde es muy diferente, muy difícil poder diferenciar o poder hacer el recorrido del trayecto de un hilo o de una hebra. Todo queda entremezclado en un entramado sumamente cerrado. Entonces, una cosa es la trama o el entramado que tiene una tela orbicular, que ahí sí, miren, podemos distinguir los radios, las hebras que forman parte de. Ay, ¿cómo se llama esto que se me fue? La parte. Ay, se me fue el. Bueno, las hebras que van circulares, el espiral, eso quería decir. Las hebras que van en espiral y podemos ver la trama bastante abierta. Bien distinto a lo que vemos en el entramado de una tela de este tipo de arañas. Que si ven, acá vemos una tela a campo para que me crean, y es un entramado bien tupido, y acá incluso se pueden ver hilos más gruesos, más finos, en una dirección, en otra. Quizá en esta foto se ve un poco mejor. Construir este tipo de telas lleva mucho más tiempo que construir una tela orbicular, lleva mucho más seda que construir una tela orbicular, y el costo es sumamente elevado. Es parte de las cosas que hemos estudiado, y realmente a la araña le implica una gran inversión hacer este tipo de telas. Además de por la cantidad de seda, porque a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, las arañas de tela orbicular, que muchas veces se comen la seda de una tela y la rehusan en otra, en la construcción siguiente, estas arañas no pueden hacerlo. Desde el momento que construyeron la tela, la seda no la pueden volver a usar. Por ende, la tela es un recurso bastante codiciado, y las arañas son muy fieles al lugar que eligen para tejer las telas. Lo abandonan por casos excepcionales, por ejemplo, una inundación. Ahora bien, además de esto que hemos empezado a aprender o a tener algo de conocimiento respecto a cómo se construyen las telas en forma de embudo, de lo que es bastante difícil encontrar información porque la mayoría de la información que hay de procesos constructivos es de arañas de tela orbicular. Otra de las cosas que hemos aprendido y vamos aprendiendo en este camino de conocer a las arañas lobo de tela es que dentro de nuestra araña lobo de tela, Gloctenus lagotis, hay más de una cosa. Ustedes saben que, como los caminos de la vida, los caminos de la ciencia muchas veces no son rectos como uno creería, sino que muchas veces tienen muchos vericuetos. Y cuando tuve la oportunidad de empezar mis estudios de posgrado con mis orientadores Fernando Costa y Alfredo Peretti, y diseñamos el proyecto, bueno, de esa instancia de formación, nosotros no teníamos a priori, no manejábamos este escenario porque no era lo que es. Hasta el momento no era lo que estaba dicho, pero a medida que fuimos avanzando en un proyecto que nuevamente no estaba pensado para evaluar si había más de una especie, empezamos a encontrar tantas evidencias, tantas cosas que no nos cerraban, que no pudimos hacer oídos sordos a eso, sino que tuvimos que dedicarnos a ver los problemas de identidad de esta especie. Por ejemplo, una de las cosas que empezamos a ver era eso, que por lo menos hay dos cosas separadas dentro de lo que hoy se denomina Gloctenus lagotis. Y le llamamos formas, porque es una forma de decir y no decir nada, pero marcar que hay dos cosas distintas. Una forma 1, que hasta el momento solo está reportada en Uruguay, y una forma 2, que hasta el momento está en Uruguay y en Argentina seguro. Para empezar, las podemos diferenciar a simple vista. Si ustedes van al campo y ven a una de estas arañas con el cefalotórax, el prosoma, la parte de adelante del cuerpo naranja, es un integrante de la forma 1. Eso cuando son inmaduros, cuando no han llegado adultos. Todos los integrantes de esta forma tienen el cefalotórax naranja. Algo que en la forma 2 nunca ocurre y siempre son marroncitas, digamos.
También encontramos luego diferencias en el patrón de coloración también de los adultos, además de los subadultos o los inmaduros. Si ustedes ven ahí el dibujo que tienen la parte abdominal, dorsal, de los adultos, van a ver que es diferente. Voy a ampliar la imagen. Y ahí vemos que el patrón de diseño de coloración es distinto. Luego también encontramos diferencias en la fenología, en cómo ciclan ambas formas en el año, digamos. Y por ejemplo, encontramos diferencias en el periodo sexual. O sea, el momento en el cual hay hembras y machos en cada una de las formas es totalmente distinto. Entonces, esto entre otras cosas es importante porque para decir determinados individuos forman parte de una misma especie, suponemos que a priori tiene que ser posible que sean capaces de reproducirse entre sí. Y en este escenario ni siquiera estarían teniendo la oportunidad de encontrarse en el tiempo, machos y hembras de ambas formas. También encontramos diferencias en los ambientes que habitan. La forma 1 en Uruguay está presente en ambientes abiertos, en praderas, en pastizales, y las telas las podemos ver sobre el suelo, en el estrato herbáceo, digamos. Mientras que la forma 2, ¿tiene forma sur? No. La forma 1 está en esos ambientes abiertos que decíamos, y la forma 2 en ambientes más cerrados, sobre arbustos, sobre árboles, pueden estar incluso las telas hasta 2 metros y para arriba respecto al suelo. Y en Uruguay también tenemos lugares. Hay muchos, pero por ejemplo aquí hay una foto de Villa Serrana, donde ambas formas están en simpatría, están en el mismo ambiente presentes, pero aún así los microambientes en los que están son distintos. Si ustedes van, por ejemplo, a esta zona de sierras, de serranías, en la parte abierta rocosa van a encontrar la forma 1, y si se corren a veces solo 1 metro y van al parchecito donde hay monte, algún arbusto, algún árbol, ahí va a estar la forma 2. Tanto es así que seguimos buscando evidencias bueno, dar sustento a esto que venimos viendo y que sostenemos de que hay por lo menos 2 especies dentro de la Glocktenus lagotis, y con colegas como Leticia Videgaray Batista, Nadia Casebas y Luis Piacentini, hemos estado hasta ahora trabajando también en ver si estas diferencias se evidencian a nivel genético. Y sí estamos encontrando diferencias también a ese nivel. Las formas están, bueno, evolucionando en linajes distintos. Y además buscamos también ver qué pasaba con la distribución espacial. En este caso, Nadia ha trabajado mucho, Nadia Casebas, también con Leti y en este caso con Javier Nori. Bueno, hemos hecho estas proyecciones en el espacio de la distribución, de dónde están estas formas, dónde pueden estar. Si ven, hay diferencias entre ambas formas. Y también hicimos algo más que fue verlo a futuro. ¿Qué ocurriría con esa distribución en el espacio a futuro? Por un lado, hay algo que tienen en común. Las dos pinta que van a disminuir el lugar donde pueden estar en un escenario de calentamiento global, que es hacia lo que vamos. Pero la forma 1, si miran abajo, es sumamente alarmante, digamos. Miren el poquito espacio en el que podría llegar a estar esta forma en el futuro. Algo, si de por sí hoy está reducida a Uruguay, en 30 años solo podría estar en el sur de Uruguay, lo que a nivel de conservación es un gran problema, una amenaza a la viabilidad de esta forma. Ahora, dijimos que además de resolver los problemas de identidad de la especie, que seguimos luchándolo, la posibilidad de tener una araña lobo de tela en Uruguay nos permitía poder investigar esto de cómo han cambiado los hábitos de vida en la historia de esta familia que no suele tener representantes de tela. Y nosotros quisimos empezar a ver, bueno, ¿qué tan dependiente es esta araña de la tela en la que vive? Considerando que todos sus parientes prácticamente no usan la tela para vivir, ¿realmente qué tan adaptada, qué tan fija es su comportamiento y sus actividades al hábito de vida que tiene? Una de las primeras cosas en las que quisimos ver eso fue en el momento del encuentro sexual. Acá les voy a mostrar 2 cortejos. Ya les adelanto que los cortejos también difieren entre las formas, por eso les voy a mostrar 2.
Pero en este caso querría que miremos lo que pueden tener en común ambos cortejos. Vamos a ver primero el de la forma 1. Y pongan la atención porque el macho sale como escupetazo. ¿Se puede correr? Ahí va. Por eso ya está marcado ahí a la derecha donde lo vamos a ver. Ahí sale el macho. Y esa es la hembra. Y vamos a ver que, bueno, ocurre la monta. Pero voy a probar de nuevo. Si ustedes lo ven esto en cámara lenta, lo que el macho hace es lo que nosotros llamamos el tensar, apretar con las patas la tela y hacer una zancada. Levanta las patas de adelante. Pena que no están acá porque me podrían ver de cuerpo entero. Tensar, levantar las patas y hacer eso que llamamos zancada. Tensar, levantar las patas y zancada. Eso es lo que caracteriza al cortejo de esta forma. Lo voy a poner solo una vez más, a ver si las convenzo, las y los convenzo. Bien. Ahora. ¿Qué pasa con la otra forma? Acá tenemos al macho y a la hembra. Miren, el macho, estamos de acuerdo que hacen cosas distintas, pero si ven, el macho también tensa con todas las patas, tironea de la tela y tamborilea con las patas de adelante. Tironea, ¿por qué me quedó? Y tamborilea. Tensa y rápidamente toquetea varias veces la tela con las patas de adelante. Acá tengo un video más de cerquita, solo para mostrarles. Ahí vemos solo el macho, un frotado de patas que también es algo que hacen estas arañas y es muy común en las arañas lobo. Y ahí también puede variar el cómo, pero siempre hay un tensado. Y algo que olvidé resaltar que se ve muy rápido en el video anterior es que también hacen lo que se llama la tremulación, un salto agarrados de la tela que hace vibrar todo el sustrato. En este caso es más cortito. Y lo que se ve al fondo es la hembra porque el macho está yendo hacia la boca del tubo, que es donde suele ocurrir la cópula. Entonces, nosotros lo que vimos ahí es que si bien hay diferencias entre las formas y hay muchas conductas, hay comportamientos que realizan estos individuos que son propios de bichos de tela. Por ejemplo, el tensar y eso, y el tremular, ese salto en el lugar agarrados de la tela. Voy a ver si les puedo mostrar ahora un cortejo de una araña de tela típica. El chiquito es el macho y la grande es la hembra. Si ustedes ven al principio es más difícil de ver. El macho hace también un tensado cortito y en este otro caso, que es otra de tela, también pasa que el macho hace mucho ese tamborileo sobre la tela con las patas de adelante. Es decir, las arañas de tela en general aparentan usar sobre todo señales de tipo vibratoria para comunicarse. Usar mucho el sustrato como la vía principal o muy desarrollada de comunicación. Y eso nos parece que ocurre mucho en la Glóctenus lagotis, ambas formas. Porque ahora les voy a mostrar, en contrapartida, a ver si las y los convenzo, lo que sería un cortejo de un licócido errante, el clásico. Esta es una esquizocosa maliciosa, como la que vimos al principio, como el prototipo de licócido que tenemos en Uruguay, la famosa esquizocosa maliciosa. Y les voy a mostrar un pedacito del cortejo. Ahí tenemos al macho señalado y la hembra. Y si ven, más que nada el cortejo consiste en tamborilear con los palpos sobre el sustrato. Y si ven, el macho hace sacudidas
levanta las patas, pero no es que tamborilea en el suelo, sino que hay una señal que o es visual o va por el aire. Muchas veces, en muchas especies, las patas que levantan incluso están más pigmentadas y genera mayor contraste, lo que da la idea de que en estos bichos errantes el uso del canal visual está más desarrollado. Acá voy a mostrarles solo un video más. Es otro bicho errante de la familia, un saltícido, pero digamos, lo que tiene en común es que nuevamente no es errante, perdón, no es de tela, es errante. Acá también, si ven, no es que no usen el canal vibratorio, de hecho, el macho ahí está generando un ruido de raspar su abdomen con el cefalotórax, pero más allá de eso, también está haciendo señales con las patas de adelante que pintan tener mucho, de hecho se sabe mucho en esta familia, mucho de uso de las señales visuales, ya sea por colores o por movimientos en el aire de las patas. Por eso es que nosotros vemos determinadas conductas en las Aglaóctenus lagotis que tienen que ver con su vida en tela. Ahora bien, empezamos se corta. de esto que y lo colocamos en tela. Y bueno, miren lo que vimos. En primer lugar, que el cambio de sustrato, o sea, ese intercambio, no es inocuo para ninguno. A ambos les afectó la comunicación de manera negativa, o sea, lograron alcanzar la cópula, las parejas, en menor proporción que lo que harían en su propio sustrato natural. Pero, a diferencia de lo que esperábamos, a las Aglaóctenus lagotis, a las arañas de tela, en realidad se las arreglaron mejor al estar sin tela que al revés, que la araña errante al estar en su propia tela. Luego quisimos probar también, bueno, ¿qué ocurre entonces si las ponemos ahora frente a este mismo intercambio, pero en otro desafío? A ver si pueden capturar presas. Este trabajo lo hemos estado haciendo con estudiantes de introducción a la biología. Recientemente, el año pasado y también este año lo continuamos. Y lo que hemos estado viendo es esto. Nuevamente, si bien logran ponerse en fase y tener cierta plasticidad para resolver el problema de cambiar el sustrato, como vemos acá, arañas. El cambiar de sustrato hace que logren capturar mucho menos presas que en el sustrato natural. Pero lo que sí vemos en este caso, mejor dicho, pero no, además, en la araña lobo de tela, este cambio es más perjudicial porque de las pocas presas que logra atrapar, demora mucho más en hacerlo. Mientras que la araña errante, la esquizocosa maliciosa, no demora más. Las que atrapa, las atrapa en el mismo tiempo que lo haría en arena, en tierra, en sus sustratos habituales. Para saber más de esto, las y los invito desde ya al Congreso Uruguayo de Zoología de diciembre, donde Agustín, Joaquín y Mauricio, coautores de este trabajo, les van a estar mostrando, bueno, videos y más que están buenísimos de los bichos ante estas situaciones y más información. Pero para cerrar este ítem, solo decirles algo que nos empezamos a encontrar en el campo y que nos dio, bueno, más preguntas en relación a lo anterior, y es que encontramos que naturalmente ocurre en el campo que los licosios errantes roban telas de los licosios de tela. Eso ocurre en baja proporción, pero ocurre sostenido en el tiempo, lo seguimos encontrando, no fue una cosa, una observación puntual. Y si estuvieran acá, les preguntaría por qué. Porque nosotros no tenemos ni la más mínima idea de por qué. Más bien, sí, tenemos muchas ideas, muchos bolazos, pero
firme. Hemos visto que ocurre dentro de tela de las. Por eso hemos visto, pero no lo sabemos. Y lo que sí podemos, no es nada, bien activos. O sea, sacar a su propia dueña, chau, y meterse en esas telas. Así que bueno, este es otro elemento para ver que en condiciones naturales, entonces, por lo menos lo que son los glicósidos errantes, en algún momento cambian su sustrato naturalmente y se van a una tela. Algo que no hemos visto al revés. No vemos en condiciones naturales a las Agaloctenus lagotis caminando por el campo. Bueno, para convencerlos de que de las distintas aristas que tiene trabajar en esto, del conocimiento que hemos ido generando en este trabajo colectivo, por ejemplo, del hecho de que Agaloctenus lagotis es una araña rara, de que Uruguay es el límite en su distribución, es lo más al sur que llega a la especie, por los problemas de conservación que comentábamos, entre otros criterios, esta especie integra la lista de arácnidos prioritarios para la conservación en Uruguay. Y como cada vez que se hacen listas de especies prioritarias, la idea es que, bueno, sea información tomada en cuenta al momento de seleccionar lugares para ser protegidos y políticas para trabajar en eso, en lo que Uruguay le queda mucho por recorrer. Somos el país de Latinoamérica con menor área, territorio protegido, menos del 1% de nuestro territorio está protegido. Y además, de las cosas aprendidas también tenemos la web de monitoreo de rapos e Uruguay, una también, bueno, también formó parte de ver cuál era el estado de conservación de esa área que recién, hace muy poquito tiempo, hace pocos años, fue incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y también, me olvidé de esto, estos son ambientes de justamente de esa zona, de Farrapos y de las islas del río Uruguay. Y también como es obligación, y como bueno, en el departamento en el que trabajo he tenido la suerte de encontrar muchas compañeras y compañeros que trabajan en esta dirección, la divulgación y tratar de contar a la mayor cantidad de personas, personitas, lo que hacemos y lo que vamos encontrando, que tiene que ver con lo que es de todas y de todos, el patrimonio vivo de nuestro país. Tratamos siempre de buscar más maneras de divulgar, de contar lo que hacemos. Y en esta oportunidad que les quería mostrar, tuvimos la suerte de que, bueno, de que en este caso Agaloctenus lagotis, pero también otras arañas, formaran parte de un cómic que estuvo a cargo de Antar Curi, que es el creador de este proyecto, y que tiene una historia de humanitos de 7 milímetros, donde, bueno, distintas arañas de Uruguay actúan con eso. Sí. Y acá, por eso, buscar, bueno, pretextos para el asunto, la historia, bueno, en un trance, su vida y sostenida, porque se la hizo muñeca de verdad, tiene una indumentaria basada en seda de arañas, de telas abandonadas, y bueno, con todas estas formas, buscamos la modalidad de contar lo que hacemos. De hecho, quería mostrarles el pequeño video que fue la presentación de este cómic en su momento, así que vamos a probar, porque así vemos las demás personas que trabajaron y porque además ellos lo cuentan mucho mejor que yo en qué consistió. Vamos a verlo. Bueno, claro, en mi caso,
Ese mundo sensorial de las aranas, haciendo que capturan a sus presas, tan para donde su se aparean y para que guían a los capacidades cuáles aún a ver qué. Son excelentes. Excelentes. Buenas informaciones. Muchas gracias. Fundamentalmente. Yo también. Puede que afecte. Es necesario para. Y ahí terminando conociendo a la Glauctenus lagotis, también hemos empezado a aprender, y acá estamos trabajando mucho con Carlos Toscano, que en Uruguay también tenemos la suerte de tener arañas lobo mixtas. Es decir, arañas que naturalmente pasan parte de su vida en tela y parte de su vida caminando. Por lo menos tenemos dos. Dediaponte uruguayensis, que es una de ellas, sabemos menos que nada, demasiado poquito, y la otra es Agloctenus oblongus, una especie de hermana de Agloctenus lagotis, que por ahora lo que sabemos es que las hembras con oteca seguro, o las hembras antes de tener su oteca probablemente, hacen unos tubos densos de seda que se abren un poco en una plataforma, no de la complejidad de Agloctenus lagotis, pero en ese momento estarían
teniendo esa vida sedentaria y de tela. Pero también encontramos en el campo bichos completamente errantes, incluso hembras adultas. Falta mucho por saber de cómo es la secuencia. Pero que vean, les muestro un pedacito de cotejo. Cuál si es errante, si se parece más a lo que pese sexualmente a priori en preferencia. Eso. El macho básicamente intermitente de manos, como decimos que sí, pero existe alguien que levanta, quizá no pueda reconocerse a lo que hacen, si bien no así de notorio. Pero bueno, es una de las cosas que hemos trabajado. Pero bueno, terminar solo con decirles que también tener este eslabón intermedio entre lo que es un licocio de tela y lo que son los licocios errantes es también un mojón importante. Y en Uruguay tenemos la suerte de tener una trayectoria de conocimiento de las arañas lobo sumamente importante. Hay muchos compañeros y compañeras que saben un montón de este tema. Y bueno, tenemos la suerte de tener los animales, tenemos la suerte de tener también los licocios de tela y ahora tenemos estas dos especies que no sabemos mucho para dónde van, y parte de nuestro desafío ahora es ver, bueno, qué tan en fase, qué tanto pueden adaptarse y acompasar esos cambios de sustrato. Como ha sido la historia de forma que los compañeros que formamos. Para que pueda hacer contar lo que hemos hecho juntos y que responde. Gracias.
Perdón, perdón por cortarte, Drexler. Bueno, muchas gracias a todos y a todos y a todos y todas, cualquier cosa, estoy para las preguntas. Agradecemos a Macarena, gracias por todo, muy interesante. Y si hay alguna pregunta, alguna consulta, habilitamos un instante. Voy a abrir el chat por las dudas para ver y comentamos. No sé ni cómo se usa el chat. Ah, bueno. ¿No hay preguntas? Bueno. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por estar ahí del otro lado. Será la próxima, que es la tuya. Gracias. Ah, Muchas gracias. Silvana Greco primero. Silvana Greco y después cierra Busquiazo. Muy bien. Chao, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Chao.